El cliente profesional es nuestro cliente. Son encargos que vamos adaptando esa guitarra a la pulsación de esa persona. Para ello, cogemos materiales, cogemos pulsaciones, tiros de cuerda de diferentes largos. A uno le va mejor una, a otro le va mejor otra. Es decir, muy personalizado y luego dar el sonido que ellos buscan. Si es un guitarrista del estilo que sea, pues hay que darle el sonido que él busca. Y desde que empezamos buscando maderas hasta que se lleva la guitarra, pueden pasar medio año. Aquí se empieza con la escoba. Empiezas a barrer el taller, poco a poco se te va dejando hacer alguna pieza, algún interior, barras, ir haciendo algunos pegados sencillos y poco a poco pues ya vas viendo cómo uno solo puede ir haciendo el instrumento. Igualmente, a mí toda la vida mi padre me lo dice siempre, nunca dejas de aprender. Venga. Aquí ya hace calorcito, ¿eh? Sí, estamos en pleno verano. Las guitarras de Mariano lo que consiguen es facilitarte el trabajo. O sea, digamos que cuando tú agarras la guitarra ya te da la comodidad para tú poder expresar lo que tú quieres tocar. Eso no suele ocurrir con cualquier guitarra. Entonces, ahí es donde se ve el trabajo escondido que tiene hacer una guitarra. Empecé con mi padre hace más de 30 años y me gustó, me gustó. Y siempre ha sido enfocado a un trabajo para guitarreros, ¿no? Porque el guitarrero hace las guitarras, pero también necesita que la guitarra se barnice o que se vista, ¿no? Digamos que somos un poco los sastres del oficio este. Entonces, bueno, siempre me ha gustado siempre la música, también soy muy aficionado a la guitarra. Más que bueno, la guitarra también tiene que estar en cierto grado de temperatura. Dices una cosa o en otra, pero sí, tocamos mundo violín también. Rato libre, pues en su casa, en su garaje, pues se hace su guitarrita y bueno, y la traen aquí también. Bueno, hay un poco de todo. Pues un trabajo delicado, laborioso.
Pero no solamente hacer la guitarra, luego el barniz hay que saber aplicarlo, también darle un color bonito, aplicar un tipo de barniz, porque aquí en esta casa hacemos muchos tipos de barnices, pero la acústica es lo más importante. O sea, no emborrachamos la guitarra de barniz, ni la damos mucho grueso, tenemos nuestras propias mezclas. Que es un violín de barroco en alcohol, ¿no? Pues como siga, como laca incolora, con color. Ya que la saco. La noche de una limpieza en casa, ¿no? Es algo bonito y especial, y más aquí que estás entregando el trabajo y estás viendo la cara que pone la gente cuando le entregas tu trabajo. Aquí te traen las piezas en madera, y lo que haces es vestir el instrumento, y cuando ellos ven su instrumento con color, con un barniz fino, como un espejo, la emoción que sienten ellos es la que te intentan trasladar a ti, es lo más bonito que hay del trabajo. Es un tema de fábrica que barnizan ellos en sintético.